La receta que hoy le traemos es el pesto a la genovese, pesto de albahaca. Los ingredientes de hoy son 120 gramos de albahaca. Ahora, cuando vayamos a hacer el pesto, tenemos siempre que estar atento a la cantidad de albahaca. La cantidad de albahaca se le mete siempre el doble de aceite, o sea, 120 de albahaca, 240 de aceite de oliva, 16 gramos de piñones, 10 gramos de sal. Aquí tenemos un diente de ajo, pero vamos a usar solamente un cuarto del diente de ajo. Le vamos a agregar 60 gramos de parmigiano reggiano y 60 gramos de pecorino romano. El pecorino romano es un queso típico del centro Italia, Roma, que es un queso a base de leche de cabra. La primera cosa que tenemos que hacer es coger la albahaca y la pasamos en agua fría, en agua con hielo. ¿Por qué la pasamos en agua con hielo? La albahaca, o sea, la ve verde, pero al contacto con el metal se oxida. De consecuencia, nosotros tenemos que meterla en agua fría para reactivar la clorofila para que el pesto quede verde y no se ponga negro. Ahora, el pesto originalmente se hace en un pilón. La palabra pesto en italiano quiere simplemente decir ese gesto, por ejemplo, machacar, aplastar, es lo que quiere decir pesto. De consecuencia, nosotros hacemos un pesto de albahaca, que es machacar la albahaca dentro del pilón. Podemos hacer un pesto de tomate seco, podemos hacer un pesto de lo que sea. Pero la palabra pesto es simplemente machacar con el pilón. Visto que nosotros no tenemos el pilón, lo vamos a hacer en la licuadora. Después que la pasamos, que pasamos la albahaca en agua y hielo, la metemos toda en la licuadora. Tratamos de meter el menos agua posible. ¿Okay? Le podemos dejar esta parte porque tanto lo vamos a licuar todo. Aceite. Cerramos. Ok, tenemos esta consistencia. Ahora le agregamos los otros ingredientes. Si ven que le queda demasiado espeso, le podemos agregar otro poco más de aceite. Esta es la consistencia que necesitamos. Y aquí está el pesto. Ahora, para conservarlo, ponemos un poco de wrap, lo ponemos arriba y lo ponemos que toque directamente el pesto. ¿Por qué hacemos esto? Para evitar de que pase aire y dure más tiempo con su colorcito natural. Aquí está.